Mucha atención, la fiscalía anunció extinción de dominio a 76 locales donde se vendían autopartes y motopartes en Medellín. Luego de los operativos realizados en La Valladera en días pasados, donde se incautaron más de 4.500 partes de moto, se anunció que quienes compren estas partes tendrán penas hasta de 13 años de cárcel. Luego del operativo en La Valladera se redujo en un 30% el robo de motos en Medellín. Las 4.500 partes de motos son evaluadas en más de 600 millones de pesos. Esos establecimientos de comercio, a partir de esta semana, están siendo objeto de extinción del dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación. Quienes compran autopartes o motopartes pueden tener que verse sometidos a penas de prisión hasta de 13 años. Ayer fueron capturadas en Medellín 4 personas con motos modelo 2007 que usaban partes de 2016. Ya se legalizó la captura por receptación y falsedad de documento público. 4 ciudadanos que se beneficiaron de compras de motocicletas robadas o de motopartes robadas, hoy están a buen recaudo de la justicia. Los repuestos incautados se exhiben en la fiscalía para que los propietarios acudan con su documento a reclamarlos.